Good evening. Oh my God, where is everyone? Good evening, Juan. How are you? Hi, teacher. I'm fine. Thank you. How are you? I'm doing great. Thank you for asking. Okay. How was your weekend? ¿Cómo estuvo el fin de? It was, how do you say it? Trabajoso, trabajé duro. It was, I worked a lot. I worked a lot. Oh, I can say I worked very hard. Sí, también. Yeah, aunque hard es más para medir si fue difícil o fácil, ¿verdad? Uh-huh. Hard, trabajé como muy duro. Uh-huh. Hard, very good. Thank you. Usted fue el primero en conectarse. Tenemos a Luz Clara Fuentes también ya acá. Buenas noches, Luz. Hi, teacher. How are you? Fine. But I need to sleep. Everyone needs to sleep. Todos necesitamos. Yeah. Necesitamos un día para recuperarnos del fin de semana, niños. It's true. All right. So we're going to start. ¿Ya pueden ver la presentación? ¿Me confirman? Yes, teacher. Yes, teacher. Perfect. Okay, we have a couple of things to do tonight. Tenemos varias cosas que vamos a hacer esta noche. Pero antes de eso, vamos a hacer un repaso. La semana pasada iniciamos a ver simple past. Iniciamos a ver el pasado simple. Okay. Who remembers? ¿Cuál es la estructura de las oraciones afirmativas, si se acuerdan? Solo es el sujeto, verbo en pasado y complemento, right? For example, yesterday I ate pupusas for dinner. El pasado de eat, ate. Para oraciones afirmativas en pasado, yo solo voy a usar sujeto, verbo en pasado, complemento. Entonces, si yo quiero decir yo comí pupusas, voy a decir I ate pupusas last night. ¿Verdad? So, vamos a crear una oración en afirmativo, obviously en pasado, y la vamos a compartir con la clase. Si ya la tienen o si la pueden improvisar ahorita, está más que perfecto. Que de eso se trata. De generar lenguaje. ¿Ok? Veamos who wants to start. ¿Quién quiere iniciar? Una oración en pasado, afirmativa. Todos van a participar en realidad, pero ¿quién quiere iniciar? Igual si no se pueden los verbos en pasado, que esperaría que ya se los puedan, porque han estado practicando el fin de semana. Pero si no se los pueden, pueden preguntarme, Miss, how do you say? Y yo les digo el verbo en pasado, ¿de acuerdo? Para ir haciendo sus oraciones. Veamos. Oración afirmativa. Who wants to start? ¿Quién quiere iniciar? Vamos a ver. Carla Fabiola ya tiene su oración. María Sigüenza. Hi, teacher. Hi. I worked yesterday. Perfect, María. I worked yesterday. Thank you. Muy bien. Vamos a seguir con Azucena Elizabeth, please. Buenas noches, Miss. Yo recién ingresé a la clase. Uh-huh. Y dice crear una oración afirmativa en pasado. Uh-huh. Ahorita estamos repasando lo que vimos el viernes. Ok, entonces sería I was sleeping. I was sleeping. I was, ¿qué cosa? Sleeping. Sleeping.
Ok, lo que usted me está haciendo es una oración en pasado progresivo. I was sleeping. Yo estaba durmiendo. Pero si quiere decir yo dormí, I slept, ¿verdad? Le dije la estructura, se lo sujeto, verbo en pasado. Ok, es en afirmativo, ¿verdad? I slept. Por ejemplo, si yo les digo yo me dormí a las 11 ayer, I went to sleep, o I slept at 11 last night. Ok. Vamos, Azucena. Una vez más, por favor. Casi no le escuché. Este sería I slept, me dijo, ¿verdad? No, slept. El pasado I, sleep, slept. I slept early tonight. Last night. Last night. Yes. Okay, okay, last night. Es para ir como practicando verbos en pasado, se los voy a ir poniendo los que ustedes vayan mencionando acá. En este escenario, Azucena acaba de usar sleep. El pasado de sleep es slept. ¿Ok? Y ahí se los puse en el chat. Siguiente sería Carla Fabiola Cruz. Hi, teacher. Hi. Con esto me está costando un poquito una pregunta. ¿Puedo ocupar el went? O sea, I went shopping, por ejemplo. Sí, está correcto. Le está costando bien. Okay, no, es que dudo bastante. Pero teacher, es que yo tenía una preguntita. Uh-huh. Pero es con respecto a la plataforma. No sé si se lo puedo decir ahorita o después. Hagámosla ahorita, vamos. Vaya, es que estaba en eso. Yo escuché que me habló, pero no le contesté porque le estaba buscando. Okay. Es en la sección 2, o sea, el bloque 2, el último ejercicio. Ya puede contestar los demás, pero en el primero, o sea, la primerita, es un audio. Entonces le pregunta que dónde fue Jason de vacaciones. Y entonces dice que es en San Francisco, pero ya probé de bastantes formas y siempre me la pone mala. Entonces no sé de qué otra forma la podría poner, porque las otras tres de abajo sí, ya me las agarro, pero no. Esa en especial no. O sea, ya puse solo San Francisco, ya puse Jihuahua, ya lo vamos, etcétera, ya lo vamos, no me lo a ver. Al final de la clase vamos a ver esa parte, pero está bien que me lo haya dicho para que no se me olvide, ¿de acuerdo? Ok, gracias. Thank you. Ok, next. Juan Linares, please. Ok. I swam in the pool last week. Yay, correct. Swim, pasado de swim, swam, right? Very good, Juan. Next one. Veamos, yo diciendo next one y no tengo nadie de volver. Qué bárbaros. Luz Clara, please. I took my dog for a walk yesterday. Perfect. El pasado de take, took, right? Igual ahí se lo voy poniendo en el chat solo para recordarlos. Thank you. Noé Vázquez. Don Noé, ¿cuál sería su oración? Hola, disculpe. Ahí. Ahorita estoy entrando, me perdí los primeros minutos. Solo estamos repasando, la estructura que vimos el viernes de oraciones afirmativas en pasado. Solo el sujeto y un verbo en pasado. Por ejemplo, I ate pupusas yesterday, ¿verdad? Okay. I play soccer. Uh-huh. I played soccer in the morning. Correct. El pasado de play. Played. Okay. Played. Thank you. And then we have Rodolfo Cruz, por favor. I worked the last Saturday. Correct. El pasado de work. Worked. Right. Suena como te. Worked. All right. Very good. Next, we have, creo que solo nos falta Xochitl ya. Oh, ya me dio su oración, Xochitl. Hello, good evening. Hi, good evening. I shopped yesterday. Perdón? I shopped yesterday. I shopped yesterday. Okay, thank you. Okay, here's what we're going to do. La siguiente que tenemos es create one negative sentence. One negative sentence in past.
que también es lo que vimos el día viernes. Así que tuvieron que verlo repasado el fin de semana y ahorita solo estamos de decir las oraciones. Pero por si acaso no lo pudieron repasar, aquí les pongo la estructura, ¿verdad? Que sería usando did not. Sujeto, did not, verbo. El verbo no va a cambiar. El verbo se queda en su forma base porque el did va a ser el cambio. ¿Okay? Siempre que yo tengo auxiliar en una oración, el verbo que le sigue no cambia, queda en forma base. Por ejemplo, I did not eat pizza last weekend. I did not, or I didn't eat pizza last weekend. My father didn't visit me yesterday. My father did not visit me yesterday. Okay? So, who has a sentence ready? ¿Quiénes tienen sus oraciones en negativo ya listas? Veamos. ¿Quiénes ya se acordaron de lo que vimos el viernes? María, please. I don't visit my parents last month. Ah, pero I don't es presente. En vez de don't, didn't. I didn't visit my parents last month. Perfect. Thank you, María. Muy bien. Luz Clara, please. I didn't go to work last week. Perfect. Correct, Luz. Azucena, vamos. She didn't cook. No la escuché. Repítame la Azucena, por favor. Creo que se cerró. She didn't cook dinner last night. Dinner. She didn't cook dinner. Correct. Está correcta. She didn't cook dinner last night. Very good, Azucena. Juan Linares, please. Okay. She didn't dance last night. Very good. That is correct. She didn't dance. Ella no bailó. Thank you. Carla Fabiola, please. Negativo, ¿verdad? Yes, ma'am. She didn't do homework. Okay, he didn't do homework. Thank you. Veamos quién falta. Xochitl ya participó en negativo. Xochitl. Okay. I didn't work clinic on Sunday. I didn't work at the clinic on Sunday. The clinic. No trabajé en la clínica, ¿verdad? Okay. Thank you. Yeah, very good. Noe Vázquez, please. I didn't go visit a doctor Saturday. Okay. Ahí tiene dos opciones. Porque go visit es muy redundante, ¿no? Usted puede quitar uno de los dos. Puede decir I didn't go to the doctor o I didn't visit the doctor. Veamos. I didn't visit my way. Okay, I didn't visit. Okay, correct. Rodolfo Cruz, creo que me falta. I didn't drink soda yesterday. Okay, very good. Y con eso concluimos Delia. Delia, buenas noches. Veamos Delia su oración. Noches, acabo de entrar, no escuché muy bien. Estamos haciendo oraciones negativas. Vale, vamos a la siguiente entonces. Ask one question, one WH question in past. Entonces, ahorita vamos a hacer una pregunta de información, ¿ok? WH question, solo le agregamos la WH, did, subject y verb. Por ejemplo, where did you go? Where did you go, right? Veamos, ¿quién ya tiene su preguntita? ¿Quién ya tiene sus preguntas? Veamos, solo una en realidad. Para repasar, veamos. Noé, please. Where are you now?
Where are you now? Ese es en presente. Usted me está preguntando a dónde estoy yo en este momento. En pasado. El pasado de are. No lo hemos visto todavía, Noé. No se preocupe, que esa es la clase de hoy. Pero sí podemos preguntar, por ejemplo, where did you go? ¿A dónde fuiste? Where did you go? ¿A dónde fuiste? ¿Verdad? ¿Rodolfo? Why did you drive very fast? Why did you drive very fast? Very good. Azucena, please. What did you do on your last birthday? Perfect. What did you do on your last birthday? ¿Qué hizo usted en su último cumpleaños? Y ese es un ejercicio que vamos a hacer más adelante para práctica. Okay, ya el viernes vamos a estar repasando a grosso modo todo. Ahorita solo lo vamos viendo. Thank you, Azucena. Cindy, Tatiana, please. Sorry. Perdón. What do you study? What did you study? ¿Qué estudiaste? What did you study? Thank you, Cindy. Noé, ahora sí, Noé, vamos. Where did you eat last night? Perfect. Where did you eat? Very good. Last night. Then we have, veamos. Delia, please. Vamos a decir ahorita. Tiene que ser what did. Perdón. What did you do Wednesday morning? What did you do? ¿Qué hiciste? What did you do Wednesday morning? Repeat. What did you do Wednesday morning? Thank you, Delia. Thank you. Juan Linares, please. Where did you buy? Okay, what did you buy? Exactly. Then we have Carla Fabiola, please. Where did you go to the school? Perfect. Where did you go to the school? Thank you. No se me ha quedado nadie, ¿verdad? De repasar las preguntas de WH ahorita. ¿O faltó alguien? Si faltó alguien, levante la mano. Luz, Clara. Thank you. ¿Vamos? Where did you go yesterday? Perfect. Where did you go yesterday? Good. Creo que ya no falta nadie, ¿o sí? Xochitl ya estuvo con la pregunta, ¿o no? No, ahorita mismo. Okay, veamos. Where do you work? Where did you work? Correct. Very good. Estamos muy bien. La estructura la están siguiendo perfecto. Estamos muy bien. Ya podemos avanzar en paz. Okay. Vamos a verlo. El knowledge check. Creería que eso es lo que usted estaba mencionando, Carla. Era lo del knowledge check. No, es un audio. Es un audio. Bueno, ya lo vamos a ver al final. Solo recuérdame cuando faltan unos 5 minutos. Por ahí, para que lo veamos juntos. Now we have a conversation. Celia and Don, we need 2 volunteers, please. Let's see, Luz Clara. Luz Clara, you're going to be Don. Ah, perdón. You're going to be Celia. Y veamos quién es el otro volunteer. ¿Dónde está la otra mano? Luz Clara va a ser Celia y vamos a ver, Rodolfo, usted va a ser Don. Leamos, por favor. Hi, Don. How was your vacation? It was excellent. I went to Hawaii with my cousin. We had a great time. Look at you. How long were you there? About a week. Fantastic. Was the weather okay? Not really. It was
cloudy most of the time, but we went surfing every day. The waves were amazing. So, what was the best thing about the trip? Well, something incredible happened. You won't believe it. All right, thank you. We need two more volunteers. Ocupamos dos voluntarios más para leer la misma conversación. Veamos. Xochitl, usted va a ser, thank you, Xochitl, usted va a ser Celia. Y Azucena, usted va a ser Don. Okay. Hi. Hi, Don. How was your vacation? It was excellent. I went to Hawaii with my cousin. We had a great time. Lucky you. How long were you there? About a week. Fantastic. Was the water okay? Not really. It was cloudy most of the time, but we went surfing every day. The waves were amazing. So what was the best thing about the trip? Well, sometimes incredible happening, you won't believe it. Thank you very much, Xochitl y Azucena. Y vamos a ocupar dos voluntarios más para la última repaso de esto. María, ¿está por ahí? María, usted va a ser Celia. Y María, usted va a ser Celia. Y ¿dónde están? Vi que estaban levantando la mano y ya no. Me falta un voluntario. Juan, thank you. Usted va a ser Don. María y Juan, vamos. Hi, Don. How was your vacation? It was excellent. I went to Hawaii with my cousin. We had a great time. Look, you, how long were you there? About a week. Fantastic. Was the weather okay? Not really. It was cloudy most of the time, but we went surfing every day. The waves were amazing. So what was the best thing about the trip? Well, something incredible happened. You won't believe it. Thank you. Okay, we're going to check pronunciation. Vamos a repasar pronunciación antes de movernos al tema involucrado con esto. Okay, so no se dice vacation. Sé que en español decimos vacación, pero en inglés acordémonos que la A se pronuncia A. Entonces, it's vacation. Y a veces la gente se lo... A veces la versión corta que la gente, como nosotros decimos las vacas, la gente dice de vacay, vacay. Entonces la pronunciación correcta que ustedes quieren hacer es vacation. How was your vacation? Miss, tomorrow is my vacation. Oh, I'm on vacay, right? Esa es la pronunciación correcta. Cousin, la U es muda, la U no suena, la U no se pronuncia. Yo no digo cousin, Yo, cousin, C-O-S-I-N, cousin, así. Solo que haga algo con la chita, la verdad, cousin. One question, Miss. Dígame. Cousin, ¿cuál es el significado? Cousin. La U no suena, no digo cousin, digo cousin. Y cousin, cousin es primo. Oh, primo, okay. Yes. Okay. Very good. Lucky you, suena como O, no suena como U, suena la O. Lucky you. Lucky es afortunado o suertudo. Qué afortunado sos o suertudo que sos, ¿verdad? Lucky you. Ok, es una expresión que se ocupa cuando alguien ha tenido algún privilegio o ha leído algo bien, ¿verdad? Lucky you. No lucky, lucky you. Ok. Luego tenemos weather, clima, clima. Ok. Esta pregunta la vimos la semana pasada. How long? ¿Qué tanto? ¿Cuánto tiempo? Entonces, como está en pasado, dice, how long were you there? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? How long were you there? ¿Ok? No digo who long, digo how long. ¿Ok? Y luego tenemos cloudy. Esto ya lo conocen ustedes. ¿Qué es cloudy?
nublado. Correcto, no digo cloudy, no digo cloudy, digo cloudy, como Claudia. Cloudy, right? Cloudy, nublado. Mm-hmm. Correct. Waves. Waves, ¿quién me dice qué es? Acá tiene el dibujo. Olas. Olas. Yes, las olas, exacto. Oh. Olas. Waves. Olas. También tiene otro significado que es ondulaciones o también espirales, waves, ¿ok? Puede ser ondas o ondulaciones, waves. Y para este escenario, olas, ¿verdad? Waves. ¿Ok? Amazing, increíble, fantástico, ¿right? Es un adjetivo. Good. Trip. Trip es el equivalente para viaje, ¿ok? Entonces, si le pregunta, what was the best thing about the trip? Como, ¿cuál fue lo mejor de del viaje, ¿verdad? ¿Cuál fue la mejor parte del viaje? Ok, esta conversación es el preámbulo para el tema de ahora. Sigue siendo siempre simple past, pero ahora vamos a hablar del verbo to be en pasado, ¿de acuerdo? We're going to start checking verb to be in past. Ya hablamos de las oraciones normales en pasado. Sujeto, verbo. I went to the cinema. She played in the park. We ate dinner together, right? Sujeto, verbo en pasado. Pero en este escenario, vamos a empezar a hablar del verbo to be en pasado. Así como tenemos en español las tres versiones del verbo to be, am, is, are. En pasado, estas tres versiones se vuelven dos. Sería was y were. Was and were son las dos versiones del verbo to be en pasado. No existe una tercera como en presente. Am, is, are. Se vuelve was or were. Y aquí tienen el equivalente. Para primera persona, am, el pasado va a ser was. Para segunda persona, perdón, para tercera persona, he, she, it, en vez de is, he, she, it, was. Para plurales y para singular you, segunda persona, are es el presente, you were es el pasado. Para plurales y singular en segunda persona, you were, we were, they were. ¿Ok? Entonces sería I was, he was, she was, it was. El pasado, ¿verdad? Del verbo to be. Y para los plurales y singular, we were, they were, you were. ¿Ok? Esos serían los equivalentes de este en presente. Y aquí lo tienen el equivalente en pasado. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 oraciones. Vamos a leerlo. We need 5 volunteers. Ocupamos 5 voluntarios para este. Veamos. Sería Juan, number 1. Xochitl, number 2. Azucena, number 3. Cindy, number 4. And one more. Luz Clara, number 5. Vamos a leer. I was in my house all weekend. ¿Qué estamos diciendo ahí, Juan? Estuve en mi casa todo el fin de semana. I was in my house all weekend. Exacto. 54. Second sentence, segunda oración. Karina was sick last week. Karina was sick last week. Ok, ¿qué estamos diciendo ahí? Karina estuvo enferma todo el fin de semana. Exacto. La semana pasada. La semana pasada. Number 3. We were happy on graduation day. Estaban felices el día de la graduación. ¿Ellos o nosotros? Nosotros estábamos felices el día de la graduación. Thank you. Number 4. My neighbors were at the beach yesterday. Okay, oh, so eran 4, pensé que eran 5. My neighbors were at the beach yesterday. ¿Qué sería? Mis vecinos estaban en la playa ayer. Exacto. Estuvieron en la playa. Yes. Very good. Okay. So here's what we're going to do right now. We're going to create
three affirmative sentences, como las que acabamos de leer, con la estructura que acabamos de leer. Vamos a hacer tres oraciones afirmativas en pasado usando el verbo. Veamos. Correcto. El 41, 39, 38, 36. Correcto. El 60, 55, 54, 52, 51. Correcto. O 73, 66, 64, 62 y 61. Correcto. Confirmando segundo vínculo. De 15, 13, 12, 9, 5. Correcto. 30, 25, 20, 19, 16. Correcto. 42, 40, 39, 33. Correcto. 58, 55, 54, 49, 48. Correcto. O 75, 73, 69, 64 y 61. Correcto. Confirmando el tercer vínculo. B15, 11, 10, 5, 3. Correcto. 29, 25, 21, 17, 16. Correcto. Los que ya las tengan listas, 37, las tres oraciones, vamos iniciando. Correcto. El 59, 56, 55, 54. Veamos. We're going to give one more minute. Vamos a dar un minuto más. Son las 33, a las 34 iniciamos. Perfecto. Vamos a ver, Rodolfo. The three sentences. Sí. Okay. When I was a child, I had a pet. Very good. Una oración compuesta, más de un verbo. Muy bien. You were in my last birthday. Perfect. We were in the game last night. Correct. Very good. We were in the game last night. Next one. Veamos. Maria Siwanza, please. Number one. My dad was in his house this morning. Perfect. Next. My dog was sick yesterday. Sick yesterday. Okay. Three, my son was happy in his birthday last month. Very good, Maria. They were correct. Thank you. Juan, veo que tiene la mano levantada y está listo. Yes, sir. Okay. She was studying English. She was studying, todavía no lo hemos visto. Pero she was, por ejemplo, si... Puede decir, she was in English class. Ella estaba en la clase de inglés, ¿verdad? Okay. He were work every day. Lo que pasa, Juan, es que el verbo to be, por lo general, no lo unimos a verbos de acción. Lo que les explicaba la semana pasada. Yo puedo decir, he went to walk, él fue a caminar. O he walked, él caminó, ¿verdad? Pero con el verbo to be son específicamente para escenarios donde nos refiramos a hacer o estar. Como lo que decían los compañeros. You were in my last birthday. Tú estuviste en mi último cumple. Ok. Vamos a ver quién más ya las tiene. ¿Noé? Sir, I was in my office all day. Perfect. Ok. My wife was in my office. My wife? My
wife were in my office. Ajá, my wife were or my wife was. Tercera no. persona. Tercera persona que es mi esposa, estuvo en mi oficina. Ajá, entonces was. Tercera persona, he, she, it, was. Cambio. Ajá, my wife was. Susan was sick last night. Correct, very good, Noe, thank you. Sin, ah, no, perdón, Luz Clara. My parents were in Guatemala last month. Okay. I was in the park eating tacos yesterday. That's past progressive, okay. ¿Y la tercera? My sister was in the gym at 6 a.m. Very good, Luz Clara, thank you. Azucena. She was a singer in the movie. Mm-hmm, good. We were in the restaurant last night. Okay. I was a very funny. I was very funny. Sin el A. I was very funny. Okay. Thank you. Veamos quién más. Eduardo. O se acaba de incorporar, Eduardo. Vamos a darle a Delia ahorita. Delia. Delia está en mute. ¿Me escuchan todos? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes. Ok, veamos. Delia está por ahí. Levanten las manos los que no me han dado sus oraciones sí, ahorita. Thank you, Delia. Vamos a ver sus oraciones, please. ¿Ya las tiene, Delia? No, todavía no. Permítanme. Vaya, vamos a darle a Xochitl entonces, mientras sí, termina. Bien. Xochitl, please. Ok, mis, no sé si están correctas. Me ayuda, pues. Yes. My mother was visited in Sunday. My mother was? Visited in Sunday. Visited okay. in Sunday. Veamos, ¿qué quiere poner, Xochitl? Yo le ayudo. Mi mamá me visitó el domingo. Mm. Entonces, ahí no ocupa el verbo to be, Xochitl. Ahí usted dice lo que veíamos la semana pasada o lo que practicamos al inicio de la clase. Sujeto, verbo en pasado. Usted dice, my mother visited me on Sunday. ¿Ok? Ok, sería my mother visited me. Visited me on Sunday. Mm-hmm. Solo que esa no es con el verbo to be, que es lo que queremos hacer ahorita. Pero okay. puede decir... Mi mamá estuvo en mi casa. ¿Cómo lo dirías, Xochitl? My mother estuvo. Uh-huh. Verbo to be, was. Remember. Como las que tenemos acá. Mira, yo estuve en mi casa todo el fin de. I was in my house all week. Si usted quiere decir, mi mamá estuvo en mi casa, ¿cómo lo diría? My mother was uh-huh. In my house uh-huh. on Sunday. Exactly, así, right? Mm-hmm. Es, en realidad es bien sencillo, pero se nos confunde a veces el verbo to be con los verbos de acción, ¿ok? Pero ya, yo creo que ahorita sí ya estamos, ¿verdad, Xochitl? Segunda oración, Xochitl, veamos. Rebecca was sleeping in the morning yesterday. Ok, esa oración está correcta, pero es pasado progresivo. No estamos ahí todavía. Pero si quiere decir, Rebeca estaba en su cama, ¿cómo lo diría? Is bed. De nuevo. Rebecca was bed. In her bed. Rebecca was in the bed. Uh-huh. Rebecca estaba en la Rebecca cama. Rebecca was in the bed. Bed. Uh-huh. In the bed. Okay, ¿y la tercera, Sachi? We were happy is birthday. Mm, de nuevo, ¿qué quiere decir, Sachi? Veamos. Creo que está incompleta. Veamos. Que ellos estaban felices en el cumpleaños, sí, pero no he puesto de quién. Mm, vamos a ver, ¿cuál es el sujeto? ¿Ellos? We.
eso nosotros. Ah, sorry. Sí, sería, nosotros estamos felices. Estábamos o estuvimos. Entonces sería we. We were happy. We were happy. At the birthday. At the birthday. We were happy at the birthday. We were happy at the birthday. Correct. We were happy at the birthday. Okay, thank you, miss. All right, very good. Thank you, Sachi. Veamos quién más no me ha dado sus oraciones en afirmativo con el verbo to be. Deli, estamos listos. Yes, teacher. Vamos a ver. My brother finished his homework. Okay. My brother finished his homework. Esa está correcta, pero es pasado normal, no, y no es con el verbo to be. Okay. Vamos a ver la segunda. Creo que igual no está. Pero dice, I went on holidays. ¿Qué quiere decir ahí? Veamos. Me fui de vacaciones. Ah, pues I went on vacation. En vez de holidays, I went on vacation. Y esa sí está con el verbo. Bueno, es el pasado del verbo go, went. Tiene razón, Delia. Sí, vaya. Sí, creo que... Traté de hacerlas hoy en la noche y me las da mañana cuando iniciemos la clase. De tres oraciones con el verbo to be en pasado, que puede ser was o were, dependiendo del sujeto, ¿de acuerdo? Good. De acuerdo. We're gonna move forward. Vamos a avanzar. Y tenemos ahora yes or no questions with the verb to be. Ok. Estábamos viendo la semana pasada y repasamos ahora al inicio las preguntas de información en pasado, normales con verbos de acción o con cualquier otro verbo menos el verbo to be. Ahorita vamos a hablar de preguntas de sí o no usando el verbo to be. Y aquí tenemos la estructura. Así como en presente usted pregunta, is your mother at the house? ¿Está tu mamá en la casa? Is your mother at the house? Igualito, el verbo to be va al inicio, solo que en este escenario el verbo to be va en pasado. Y va, puede ser was o puede ser were. Así como en presente puede ser am, am I, is he, is she, are we, are they. Acá puede ser was I, was she, was he o was it. Y todos los demás, were you, were they, were we, ¿ok? El sujeto va a depender siempre de eso. Y luego tenemos el, todo lo demás es complemento. Y acá tenemos ejemplos para ver cómo esta estructura ya puesta en oración, cómo se vería, cómo suena. Necesitamos 4 voluntarios. We need 4 volunteers, please. Veamos manitas. To read. Rodolfo, you're going to read number 1. Susana, you're going to read number 2. Luz Clara, you are going to read number 3. And Xochitl, you will read number 4. Veamos. Were you in Hawaii last year? Thank you. Number 2. Was the weather okay? Weather. Was the weather okay? Was the weather okay? Thank you. Number 3. Were you and your cousin on vacation? Thank you. And number 4, please. Were your parents there? Perfect. Si se fijan, todas esas siguen esa estructura. Miren, was or were. Was or were, dependiendo del sujeto. Were you? Was the weather? Were you? Were your parents? Okay, siempre va de la mano con el sujeto. Y luego todo lo demás es complemento. ¿Qué estoy preguntando en estos escenarios? ¿Estuviste o fuiste? Right? ¿Fuiste feliz? ¿Fuiste triste? ¿O estuviste feliz o estuviste triste? Right? Igual en tercera persona, fue o estuvo, o fuimos o estuvimos, o fueron o estuvieron en pasado. Okay? So,
basándonos en esa estructura de yes or no questions, preguntas de sí o no, tenemos versiones cortas y versiones largas para contestar, si se acuerdan. Veamos, ¿quién lee el cuadrito azul? One volunteer, please. Y de ahí tenemos 1, 2, 3. Uno para leer el azul y tres más para leer los ejemplos. Veamos. Sachi, usted puede leer la cajita azul, please. And then we have, veamos. Juan, lee el ejemplo número uno. Luego tenemos a María. María está ahí todavía. Ya se fue María. I think she left. Ok, Noé, entonces usted va a leer el número 2. Y Carla Fabiola, número 3. ¿Vamos, Ocho? Ok. Verb to be in past. Short answers. Yes plus subject plus verb to be. No plus subject plus verb to be plus not. Uh-huh. And we have examples. Veamos, number 1. Ok, samples. Yes, I was. No, I was not. No, I wasn't. Thank you. Number 2. Yes, she was. No, she was not. No, she was. Wasn't. Wasn't. Thank you. And number 3. Yes, we were. Mm-hmm. No, we were not. No, we weren't. Correct. Thank you. Entonces, a este tipo de preguntas, de sí o no, were you in Hawaii last year? Yes, I was. Sí, sí estuve. O no, I was not. No, I wasn't. Cualquiera de las dos, ¿verdad? Son respuestas cortas estas. Si usted quisiera hacer la versión larga, pues, were you in Hawaii last year? Yes, I was in Hawaii last year. Active listening, parafraseo lo que me mencionó en la pregunta. O no, I wasn't in Hawaii last year. Ok, and so on and so forth. Cada una de estas, por eso acá en la fórmula dice subject, porque no es que siempre va a ser I o siempre va a ser she. Puede variar según el sujeto que nos pregunten al inicio. Ok, practice time. You have to create 2 yes or no questions with the verb to be in past. Van a crear 2 preguntas de sí o no usando el verbo to be. ¿Cuáles son esas? La estructura que acabamos de ver acá. ¿Ve? Were you, or was she, or were we? Complemento, ¿de acuerdo? Y acá tenemos los ejemplos para referencia. Solo nos dice que nos aseguremos. Make sure you use a different subject in each sentence. Para cada una de las 2 preguntas, vamos a hacerlas en un sujeto diferente, ¿de acuerdo? Nuevamente les dejo el screen acá para que puedan seguir la estructura. I'm going to give you 2 minutes. Les voy a dar 2 minutos. Son las 49, a las 51 podemos iniciar. Y van levantando la mano los que ya las tengan, please. Thank you, Noé. Veamos. Were you in university last week? De nuevo. Were you in university last week? Were you in the university last week? Very good, Noé. Veamos lo siguiente. Were your brother there? Were your brother or was your brother? Tercera persona, he. Was your brother. Uh-huh. Was your brother there? Ok, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Usted le va a hacer esas preguntas. Veamos quién más ya tiene sus 2 oraciones, sus 2 preguntas creadas. Vamos a irlas contestando entre nosotros. La idea es que se practiquen las 2 formas, pregunta y respuesta, ¿de acuerdo? Veamos, Azucena ya las tiene. O puede contestar ahorita las de Noé. Azucena, ¿tiene mute? Me habló Miss. Yes, le preguntaba si ya está lista. Noé le va a hacer un par de preguntas. Ah, para responder, sí, yo todavía estaba creando mis preguntas. Ah, vaya, vamos a contestar ahorita, Susana. Okay. Noé, please. Está en mute, Noé. Perdón. I'm sorry. Uh-huh.
Were you in university last week? Were you in the university last week? Yes, I were. Yes, I were, or yes, I was? Yes, I was the university last week. At the university, yes. Thank you. Noé, second question, please. Was your brother there? Was your brother there? ¿Qué es? Más despacio. There, ahí. Como decir ahí mismo. Acabamos de hablar de university. Entonces le pregunta, ¿estaba él ahí? Was your brother there? No, he wasn't. Okay. Oh, no, he wasn't there. Okay, very good. Thank you. Thank you. ¿Quién más ya terminó su pregunta? Veamos. ¿Que necesite practicar? Bueno, necesitar todo, niño. ¿Quién más quiere practicar? Veamos. Acuérdense que esta semana tenemos el midterm, el examen de intermedio, así que hay que estar preparados para eso repasando. Nada les va a ayudar más que acordarse de la práctica, ¿right? Luz Clara, usted le va a preguntar a, bueno, a Don Noé. Ahora le toca contestar, Don Noé. Veamos. Okay. Was your grandmother in France last month? I was not. Repitamos la pregunta, Luz, por favor. Was your grandmother in France last month? No, de nuevo. Was your grandmother in France last month? Hay una palabra que no entiendo. ¿Cuál? Dice después de last. Last month, el mes pasado. No, el mes pasado. Grandmother. No, otra. In France, en Francia. Uh-huh. Ah, okay. Uh-huh. Was your grandmother in France last month? No, I was. No, well, I was not. Pero, ¿por qué me está contestando I si le están preguntando for your grandmother? No. Not, she's not your friend. No, she was she's not. Was there. In order. She was friend. No, she was not in France. Different. Mm-hmm. Thank you, Noé. Segunda pregunta, Flor. No, perdón, Luz Clara. Were you at your brother's wedding? It's correct, teacher. All right, lady, yes. Were you, ahora sí, para usted, no. Were you at your brother's wedding? En la boda de su hermano. Yo digo, ¿verdad? Uh-huh. Not, I was, no, 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 es, I sí, was está not. Bien. Está bien, no, I was not. No, I was not. Very good. Oh, larga. No, I was not at my brother's wedding. Very good. Thank you. ¿Quién más ya terminó sus preguntas? Veamos. Volunteer, levantamos la mano. Rodolfo, usted le va a preguntar a Luz Clara, por favor. Luz, a usted no le ha preguntado, ¿verdad? No. Ok. Ahora entonces, Rodolfo. Was the car fixed this morning? Arreglado. Was the car fixed this morning? No, I wasn't. No, I or no it? It. Repeat, please, the question. Rodolfo. I think that I am mistake. The car is, was the car fixed? Damage o oh, arreglado también se puede. Oh, okay. Pero si el adjetivo que quieres otro es broken. Was the car broken this morning? Was the car broken this morning? Estaba arruinado el carro en la mañana. In this case, what is the correct form? Because it? Car, it's a
thing, and for things and animals and places we use it, you're going to answer, you have two options. You can say, yes, the car was broken, or yes, it was broken, or no, it wasn't, or no, the car wasn't, right? Okay. Yes, it was broken. Very good. Was your father here? Perdón. Were your father there? Your father es tercera persona aquí. Voy a ocupar where o voy a ocupar was? Was your father there? Thank you. ¿Estaba su papá ahí? Was your father there? Yes, he was. Correct. Yes, he was. Oh, yes, my father was there. Right? Either or. You have the two options. Muy bien, vamos a llegar hasta acá con la práctica. Vamos a revisar lo que mencionaba Carla. Solo me van a dar un minuto para entrar a la plataforma. Give me just a second. La mayoría de ustedes ya tendría que ir avanzando. Creo que todavía no se los había dicho a ustedes. Se lo dije al grupo anterior. Traten de avanzar lo más que puedan cada día en la plataforma. No se queden a que hoy vimos la sección, hoy terminamos la sección 2, por ejemplo, y hasta aquí voy a llegar. No, traten de avanzar lo más que puedan. No me dejen entrar a la plataforma, Carla, en un minuto. Traten de avanzar lo más que puedan para que a fin de módulo ya la tengan terminada y no se tengan que estar preocupando. O lo último que les quede para el último día, el penúltimo día del módulo, hacemos el examen final. Así que para ese día, traten de estar por lo menos ahí para hacerlo juntos, ¿de acuerdo? Le voy a compartir la pantalla. Give me one second. Me avisan cuando lo vean, por favor. ¿Qué sección me mencionaba usted, Carla? Sección 2. Sí, la 2 es el 2.13, el último ejercicio de la 2. Algún día que este internet maravilloso me encargue. 2.12. Ese. Sí. Sí, sí, cabal ese. All right. La primerita. Vaya. Les voy a dar acá mostrar respuesta. Y voy a ver para otro lado. Pueden tomar el screen, no, no pasa nada. O anotarlo. Lo que ocurre con la plataforma, lo que les mencionaba la semana pasada, es que a veces, aunque ustedes están escribiendo la respuesta correcta, pero si no está, digamos, la inicial mayúscula o no han puesto bien el apóstrofe y pusieron una comilla o algo así, la plataforma no lo va a tomar, ¿right? Entonces acá tienen como las opciones. Lo que, cualquiera de estas dos versiones, la plataforma se lo debería tomar. ¿Ok? Pero a mí no me los agarra. Try one more time. Trate de nuevo. Mira que acá está San mayúscula, Francisco mayúscula. Oh, he went to San, de nuevo, mayúscula al principio. Y de hecho, que no, que has equivocado, dice Francisco. Tratemos la primera, San Francisco. Mayúscula al inicio para las dos. Una vez se ha desarrollado el examen y sentía ya no se puede modificar, ¿verdad? Creería que ya no, para la versión de alumno creo que ya no se puede. Ya no. No, teacher, no me la agarra. Ni con San Francisco, así, normalito, ni con la otra. Y ya las puse mayúsculas, con punto. No me lo agarran. Ok, Carla, vamos a ver. Ahí, creo que en el grupo de ustedes fue que comentó alguien ahora. Vamos a ver, de 9 a 10. Sí, en el grupo de ustedes, si se fijan, hay uno que dice inglés corporativo. Carla Rodríguez les estaba saludando el día de ahora en el grupo de WhatsApp. Escríbalo ahí, Carla. Mande el screenshot. Y diga que eso no le está funcionando, pero que usted sí tiene las respuestas correctas, que entonces es error del sistema. Ok.
importante saber si a todos los demás les está dando este problema o solo es carga. Eso también tiene que ver. Si a alguien más le funcionó ya, déjenos saber para que podamos averiguar también por ese lado en el grupo de WhatsApp, ¿de acuerdo? That's gonna be it for tonight. Eso va a ser todo por esta noche. Descansen and I will see you all tomorrow. Have a good night. Good night. Okay, bye. Bye.